Y que no, porque no sabemos qué tan hondo, tan profundo esté. Hola. Hola, Diquita. ¿Cómo estás? Diquita no, la Diquita no puede, bicha. ¿Qué estás haciendo aquí vos? Porque están tan encasquetadas acá, yo también me encasqueto. Sí, te dijo. No, porque a mí me da miedo porque ella no puede nadar. No te preocupes, sí. Que yo no me voy a tirar, yo me voy a ir a bajar. No, pero voy. Voy, dale, va para atrás. Dale. Ah, pues quiero ver. Pero no se golpeó. No, no se, ah, pues no se golpea. Sí, ve. Así nos vemos, hija. Esmeralda. ¡Esmeralda! ¡Ah, dale, tranquila! ¿Vos me dijiste que ibas a tirar? Yo no. ¿Tirata? Esmeralda, ¿dónde tira usted? Esmeralda es valiente. Esmeralda es caballona y todo, pero en eso no, en eso no. Como que no mucho. ¡Ah! Esmeralda, deje de gritar. Esmeralda. Ya le dio miedo. Ya le dio. Usted no, Diquita, usted no lo intente. Bien, Alita me va a cachar, dice. Alita me va a cachar. Dale, tírate. Diquita. Bien, yo me voy a tirar. Tíralo. Diquita. Diquita, deja el miedo. Ahí. Ahí cuando ella caiga, la tienen que... Mírate aquí, vamos a ver nosotros. Ponete vos de aquel lado, yo así. Aquí, ten aquí. Ahí voy, ahí voy. ¡Una! Aquí. ¿Quieras o no? Dale. Dale. ¡Ay, Dios mío, bicha! ¡Agárrenla! ¡Agárrenla! ¡Cómo es chiquitita! ¡Se rompió! Ya, cuéntenos, venga, venga. ¿Qué sintió? Sí, yo buscaba la viejita, sí, la miraba. Yo miraba que. Y yo búsquela, búsquela. Salí, floté, fíjense. Sí, es que, a ver, lo mismo que usted cae, es que, sube. Ajá, floté. Ahí todo, que no tengas miedo, porque si a la hora que vos te. Pero ya dejó, de ya dejó el miedo y se ha tirado. Ajá, yo sí, floté, fíjense. Yo salí bien cabal. Si hubiera estado más hondo, sí, porque uno se tarda más en salir. Ah, no, pero vi que estuvo todo chivo, todo wifi. ¿Cómo te sentís? Excelente, me quiero volver a tirar. ¿Me vas a volver a cachar? Sí, hombre. Ah, vaya, pues ya voy a venir. Miren que esto está bonito acá, gente. Está bien rico, fresquito, sabroso. Bien limpia está el agua. Ya vengo, me voy a hacer. Ese es el río, gente, donde vamos nosotros allá abajo. Los videos que ustedes han mirado. Solo que allá, aquí han hecho la pocita. Está bastante arriba de donde grabamos nosotros. Unos 10 minutos, 12, 15 quizás. Y está bien limpito. No hay tanta. Miren este cosito que han hecho para que uno se encajete y se tire. ¿A Diquita ya le gustó? Ya. Yo me decía. Pero ustedes están muy lejos de ella. No, que aquí se va a tirar. Buscando lo otro. Ajá, aquí no parece que está más hondo. Aquí sí. Fíjense que está chivo porque le han hecho este cosito para que uno se encajete y se tira, miren. Y así que como yo nunca me puedo andar tirando y veo que las bichas están de amables que me van a recoger, me voy a tirar. Aquí, dale, dale. Aquí. Aquí. Una. Agarra y pío, porque no hay nomás para quedar. No, pero así está bien. Sí, así está bien. ¡Bichas! A esa Vicky le cuesta salir, pero yo me asusto. ¿Y qué les pasó que no la encontraban otra vez? Sentada abajo estaba. Vicky, por Dios santo. No, pero salí bien chivo. Ahí siéntense. Sentada abajo estaba. Es que la Vicky se deja ir así y no abre los pies para arriba. Dios, no. Solo se deja caer y... Ahí nada más. No te hizo hilo, hija. Bien. Se le hizo hilo. La tanga se le hizo hilo. Ay, no, gente. Está chivo. Uy. Vicky dejó el miedo. Sí, está bien chivo. Está chivo porque no está muy honda, la verdad. Bien que de puntitas me paro.
pero sí, ya se está en hondo. Sí, yo siento que en una poza más honda ya no se pudiera meter. No, ahí sí me diera miedo. Ahí sí me diera mi miedo, pero... Porque ya le costaría para salir, se puede quedar abajo, sí, honestamente, no, o se puede afligir ella. Es que ella se tira así y así y no hace como los pies para que... Pues hijo, yo espero de que ella se tire en el momento, ajá, salga, pero no, yo espero que ella se tarda para salir. Sí. Es que cuando te tires, Vicky, te tenés que poner los pies abajo para que ella misma te tire para arriba. Ah, vaya, vaya. Cuando tocas fondo, de la misma presión que vas para abajo, te avienta para arriba. Vale, pues. Porque vos te tiras así y te quedas. Está bastante chivo, mi gente. Me gusta más. ¡Toma, toma una bicha! Búsquela, búsquela, le decía yo. Como que había perdido un gran lago. No, es así que me afligió, no, no vi que saliera. Sí. No, pero está bien chivo. Y de repente me veo la carita que... Yo no aguantaba la respiración, eso fue. Sí, le vi la carita. No, solo agua me entró en el oído. Agarra algo así y vuelvo a echar. ¿Qué es ese ruidero, gente? No están tocando un tambor. Allá están tocando tambor. Ah, yo pensé que pose estaban haciendo. Ya vi, ya vi que están ensayando las personas ya para el 15 de septiembre. Sí, en el link ya está. Ya la Anita, gran trompetero se oye. Ya ven, ya andan preparándose para las... Así que, pues mira, gente, Viquita. Para el día de la independencia. Agua y solo falta que tengan miedo a flotar. Mira, siento que en una cosita casi no me diera miedo a mí para flotar y todo eso. Sí. Está bien chivo. Sí, está bonito y bien fresquito. No, aquí se, natural, se me fue el calor que traía porque estaba... Es que el agua está fiada. Sí, es, sí, no tiene asiento abajo. Mucha basura, ajá, no, sí. Miren, y hay una que viene ahí de quién. No, a ver, de la Vicky. Sí, miren dónde anda. La hija de la Vicky. Yo voy a decir las personas. Dicen que las chanclas se parecen a su dueño. Y sí, se parece al dueño. Mira los ojos. Quiero ver sus patas. Todo mordisquea, la esmeralda así tamaña. Caguamas. Las mías son más grandes que las de la esmeralda. Me borraron las cejas. Bien, sí. No. No. Pero si usted se las anda. Ajá. No. Ahí sí. Todo bien, todo bien. Es que el palo está bonito, mira. ¿No? El tronco. Es que el palo está bonito. Para sacar leña, mira. Ajá. De esmeralda, desde que venía vigiando la leña. Yo no tengo leña en mi casa. Esmeralda, ¿y qué le? Pero ustedes vivos lo van a matar, el chanchito. Ah, imagínense, la esmeralda va a comer chancho. Sí, vamos a destrozar un chancho. ¿Le gusta usar la carne de punta? ¿Y quién lo va a matar? Un señor. Obviamente vamos a pagar para que lo maten. Ay. Y para que lo ¿y esa grande esmeralda? Lo despellejen, ya de ahí nosotros vamos a seguir. ¿Y esa grande? Sí, tremendo. Se va a dar una buena comida. A mí no sé, a mí no me gusta la carne. A mí me dan lástima porque yo digo que, bueno, es inevitable comer animal, ¿verdad? Mire, pero por lo menos que les den... Yo me da lástima a esos animales porque mi mamá nos crió en granja de tunco. Entonces nosotros veíamos cuando llegaba el tunquero. A mí me da lástima. Pero dicen que sí los maltratan para matar. No, hay gente que no. Ya no toda la gente es igual, ¿verdad? No, porque mi mamá nos encerraba. Mi mamá era valinda. Cuando iba a matar tunco, nosotros veíamos que el tunquero llegaba en la noche. Y ya llegaba ya con una su toalla envuelta con un montón de diario y amarrado con un lazo. Era aquel rollo así de cuchillos que andaba, porque para todo tiene su cuchillo. Ah, no con el mismo, pero no. Es como que fuera un cirujano, que para todo tiene su cosita. Ajá. Y yo llegaba, y entonces le decía yo a la Noemí, mi hermana, mira, vamos a estar chungo, le decía, vamos a estar chungo. Y yo y la aquella, o sea, yo me alegraba porque a mí es algo que me ha encantado andar vendiendo. Sí. Entonces mañana voy a venderle eso. Y sentíamos cuando se levantaba el señor, encendían los candiles, porque ni luz no teníamos, encendían los candiles, encendían que era un fogata y decían a poner aquel perol lleno de agua. Ay, con un poco de cal. No oían los lloraderos de los animales. Sí lloran cuando lo están amarrando. Lo amarraba de las patas. Y que ahí donde lloran. Donde el pico queda en el aire, donde lo cuelgan es que llora. Porque ya de allí él solo medio le mete la puntita como así de cuchillo y ya que el punto ya ni se movía. No lloraba. La sangre se le pasean en sangre. Nosotros nos levantábamos con mi hermana a estar metida vigiando por una ventana. Y no le daba. Veíamos que mi mami no nos diera. Yo era bien curiosa, yo he sido bien metida, la verdad. Es como la gallina, usted no la va a torcer así el buche y le pone el cuchillo. Tiene que jugar en la vena porque no se muere. Ahí está, pues para lo tiene, pero lo tiene y no se le muere. Ajá. Pero yo ya después que pasaba eso, le metía el cuchillo el hombre y aquella voy a estar hirviendo con aquella cal. Decía, échale que el verbo, diablo.
después a raspar todo el montón de pelo. Ya después el pelo se lo quita y deja muy cuerito. Muy cuerito. Sí, a rasurarlo más que todo, va. Ajá. Después que le quitan el montón de pelo, le hace cortes aquí, en volado de las patas. Le hace corte aquí, la polada de aquí, y lo raya así. De los rayas va sacando los pellejos, ahí va sacando las lonjitas. Hasta que le saca todos los pellejos. Pero cuando le sacan todo lo de adentro, con las tripas y todo. Ah, pero todo eso lo venden, va. Sí. Primero se sacan los cueros. Luego se van sacando las lonjas. Las tripas es lo último que sacan sin romper las costillas. Eso es lo último. Ah, y según yo que lo rajaba. Son profesionales. En mi imaginación yo me quedo rajando. No, no te sale el cuero entonces. No te suelta el cuero. Yo pensaba que no. Le sacaban las tripas. No, primero la resurada, después sacan los cueros. Como te digo, lo rayan así, de modo que vayan quedando los cueritos así. Lo van rayando. Hasta que le arrancan todos los cueros. Luego de los cueros empiezan a sacar las lonjas de carne y las carnes. Le van devastando hasta dejar un... Ajá, aquello queda solo la muy pelota de lo que es el espinazo y las costillas. En las costillas se sostiene todo lo que es el tripero. Ajá. Eso no lo toca. Hasta que ya ha sacado toda la carne, ya entonces que ya tiene toda la carne afuera, ya le rompe así entre medio las costillas y ya recibe ya todo lo que... Que es de las tripas, y de ahí se lo corta las costillas a quebrar y a quebrar el hueso y ya estuvo. Ay, no. Y a lavar. Pero mira, y lo del zumo, cómo se comen el hígado, cosas así, por ejemplo. Bien, en la fritada va los cachetes, las orejas. La nariz, la cola. Hígado. ¿Van coágulos de sangre? No, eso va en la moronga. La más guácala, eso no me lo como yo. De la sangre hacen la moronga. Y en la fritada van los cueritos. Y en las tripas, se lava las tripas y ahí se llena, se hace tipo chorizo. Eso sí es verdad, yo lo vi. Se le echa un montón de olor a eso, pero exagerado. ¿Olor? Olor, ajo, cebolla, tomate, chile. Se enchilaban bien. Cantidad de para hacer como chorizo. Ajá. A mí la fritada siempre se le sienta a veces un chupito. La fritada que te venden, la que le venden en la calle siempre huele horrible. No, yo quiero hacer algo que me quede rico. Yo sí, matarle el... Pero es que, obvio, alguien que... Matarle bien el olor. Hay gente que cocinan solo por vender y no le echan todo lo que tienen que echar. Yo por eso yo solo quiero prácticamente pagar... Que se lo destacen. Que me lo destacen, la matada y la pelada de ahí. Sí. Y de ahí usted la cocinada, manos a la obra. Ajá. Esta Miranda es todo terreno. Sí, porque yo no me iré. Los chicharrones son ricos. Y fritada. Y la carne adobada. ¿Y a usted no le gusta el cerdo, Pajana? No. No le gusta el cerdo. ¿Y a usted, Bicota? Es que fíjese que a mí hay partes... ¿Le da diarrea? Es que a veces sí. Mi panza es delicada a veces. No, a mí no. Porque no todo el tiempo. Hay veces que ya he comido y no me hace por daño. Pero hoy no le voy a pedir un pedazo de hígado. Depende, y a depende. Veces sí, no me hace daño. Ay, no, el hígado es lo que menos. No. Del cerdo yo puedo comer el chicharrón, la fritada y la carne. Pero cosas de hígado. Los pellejos en frijoles no le gustan. Es que nunca he probado eso. Pellejos. Es usted, Esmeralda. Bueno, chicas, finalizamos en el video. Esperamos que les haya gustado. Nos vemos a la yo próxima. Quedé con la boca vamos a seguir que Esmeralda nos diga porque sí. Está bueno, interesante.